Señores, llegó el día. Voy a teñir mi cabello. Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré poniéndome un tinte, tiñendo mi cabello por primera vez. Esta será la primera vez que pongo color en mi cabello natural. Mi cabello es afro rizado 3C4A natural y así es como luce. Lo peiné, lo desenredé muy bien anoche, me hice una piña, dormí con él así y hoy voy a ponerme mi tinte. Desde hace mucho quería hacerlo, tengo cuatro años y medio ya que tengo el cabello natural y siempre quise darme un color, pero me prometí antes de la transición, porque cuando me alisaba me ponía muchísimo color, me decoloraba cada rato, me ponía tintes a cada rato y me maltrataba mucho el cabello. Entonces dije que con el cabello natural lo iba a cuidar y lo iba a mantener natural, su color natural, y lo hice, pero ya está bueno, así que ya es tiempo de que me dé un gusto y que me dé el color que quiero. Mi cabello se ve negro, pero en realidad él no es negro, es castaño. Les voy a dejar fotos y videos por ahí de cómo se ve en la luz, porque él en realidad no es negro, aunque parezca que sí, pero créanme que no lo es. Entonces, desde hace mucho quería darme un color y yo digo que el cabello es cabello. Si se daña, me lo corto y ya, porque el cabello crece. Entonces hay que disfrutar y no debes retenerte, cohibirte de hacerte algo que tú quieras por tu cabello. Yo amo mi cabello rizado y no creo que se dañe, pero si se daña, se corta y el cabello crece. Y ya. El color que quiero darme es en inglés ginger blonde, o en español sería rubio jengibre, pero será como un rubio pelirrojo, rubio cobrizo, algo más o menos así. Y quería hace como un año que tenía así como que sí, que quería de verdad darme ese color, pero el tinte que compré, o sea, el que quería, no aparece aquí en República Dominicana. Entonces tenía que pedirlo por internet y ya por fin lo pedí y está aquí. No se crean que compré muchos porque voy a teñirle el cabello a mi hermana también. Entonces compré suficiente para las dos. No sabía si dos cajas me iban a dar, así que compré tres para mi cabello. Así que vamos a ver cuántas cajas voy a usar. Bien, ese es el color que quería darme desde hace muchísimo tiempo. No aparecía aquí en República Dominicana, pero lo compré por Amazon. Es este, de la marca Cream of Nature. Eso es el Cream of Nature Exotic Shine Color Ginger Blonde, que sería el crema de la naturaleza, brillo exótico, color ginger blonde, como les dije, el rubio jengibre, 10.01, que tiene aceite de argán y dice que promueve el brillo del cabello 4 veces más, tapa todo el cabello, todas las canas, y es una fórmula resistente con colores vibrantes y que también tiene una tecnología nutritiva. Cuesta $8.99, que serían unos 500 pesos dominicanos, algo así. Y ya por fin tengo este tinte en mis manos. Y como les dije, lo compré por Amazon. Señores, hay que atreverse, hay que divertirse. Si quieres hacer algo con tu cabello, hazlo. Si quieres cortarlo, córtalo. Si quieres teñirlo, tíñelo. Si quieres decolorarlo, decolóralo. Haz lo que quieras, lo que te haga sentir bien. Que tu cabello es tuyo, el cabello es solo cabello. Él crece, si se daña lo cortas y listo. Si yo ahora me pongo ese tinte y el pelo se me daña, pues bien, se dañó, ya lo corto, porque prefiero decir, ay, mira, que disfruté esa experiencia, el color, a decir, ay, pero si me hubiese puesto aquel color, ¿cómo me quedaría? No sé qué. Yo prefiero vivir la experiencia a quedarme con la duda o con el deseo de hacer algo. Yo lo hago y ya. Pero esperemos que todo salga bien, que no, nada de eso va a pasar, que se va a dañar, que no sé qué, el pelo va a quedar bien, va a quedar hermoso, me va a gustar el resultado, todo bien. Entonces vamos a ver bien el color. Acá voy a abrir la caja. Bien, abrimos la caja y esta trae las instrucciones. Y dentro trae los guantes, trae la crema desarrolladora del color,
el polvo aclarante. Trae una ampolla de aceite de argán. Trae un acondicionador de la misma marca. Y trae el gel colorante para el cabello. Bien, yo compré esos ganchos para que sea más fácil dividir el cabello. Unos gorritos. Y tengo mi peine de dientes anchos para desenredar bien el cabello y dividirlo. Bien, lo primero que debemos hacer siempre antes de utilizar cualquier producto, cualquier cosa, es leer las instrucciones, leer cómo el fabricante dice que se debe utilizar. Entonces vamos a abrir. Se me cayeron los guantes. Abrimos. Así luce. Y tienen las instrucciones acá en francés, en inglés y en español. Dice Cream of Nature, tinte permanente en crema, gel para el cabello para colores rubios. Dice el Ginger Blonde, rubio nacarado. Tiene el nombre. Entonces, antes del tinte, antes de aplicar ese tinte, le da la siguiente información. El tinte puede provocar reacciones alérgicas en raros casos que pueden ser graves, así que es mejor ver si su cabello es sensible. Mi cabello no es sensible. Si se alisó, espera al menos 2 semanas, no estoy alisada. Si tiene un tinte permanente, ok. Nada de eso aplica en mi caso. Lo primero dice prueba preliminar de color, que primero tome un mechón y aplique el tinte para que vea el color, cómo va a quedar, y luego lo aplique en el resto del cabello. Entonces voy a preparar un poco, voy a hacerme un mechón, esa parte de acá, y luego el cabello completo, porque quiero la cabeza completa. Número 1, preparación. Dice que elija la aplicación total si tiñes el cabello por primera vez, si lo tiñes nuevamente después de 4 meses o más, o si has seleccionado otro tono de tinte. Instrucciones para la aplicación del tinte del color total. Colóquese los guantes, desenrosque la punta de la tapa del aplicador del revelador en crema, retire la tapa de la botella, coloque el polvo, luego se mueve muy bien, luego el gel, y lo aplique, lo mezcle por 10 segundos, quite la tapa, pierde el contenido del tubo. Ok, bien, bien. Paso número 1, el revelador en crema, lo vamos a abrir y vamos a añadir el Lift Booster, que sería el polvo aclarante de color, lo vamos a añadir en el revelador. Ahora cierro y muevo hasta mezclarlo todo por mínimo 10 segundos. Abrimos nuevamente, si se ve bien mezclado, lo van a ver, pero ok. Voy a abrir ese tercer paso, lo voy a agregar acá. Revisen que todo cuando compren algo esté bien sellado, bien cerrado. Voy a abrirlo con la misma tapa. Usted la voltea y presiona para que se abra. Bien, miren cómo lo dejé. Miren, mi gente, porque eso es dinero, hay que aprovechar, no se puede desperdiciar el producto. Así que le saqué hasta la última gota que tenía al tubo del gel. La tapa, quito esta parte de acá. Bien. Y ahora para mezclar, me voy a poner un guante porque hay que poner el dedo para que no se bote. Así luce el tinte y ahora voy a hacerme un mechón primero en la parte de adelante para probar y ver cómo quedaría el color. Voy a tomar esta parte de acá y lo aplicaré ahí primero para tener una visión general y luego lo aplicaré en el resto del cabello. Dime. Mi hermana mufiándome ahí. ¿Permiso? Entonces,
Voy a sujetar el resto del cabello. Ponerme los guantes. Porque en la vida que no se arriesga, no gana. Lo quiero hacer. Lo voy a hacer. Separe el cabello en secciones. Aplique la mezcla del color. Deje la parte de arriba en el color cabelludo que no lo aplique. Que deje otra de 10 a 15 minutos. Y luego proceda con la zona del cuero cabelludo. Y se asegure que el cabello quede bien, que no pase los 30 minutos. Y utilice los dedos para formar espuma con la mezcla de color. Y asegurarse que todo el cabello esté cubierto desde las raíces hasta las puntas. Voy a iniciar la aplicación del tinte. ¡Uf! ¡Uf! Tiene un olor súper, súper fuerte. En 10 minutos, ya pasaron los 10 minutos, yo no veo nada, no veo ningún cambio en realidad. Yo veo el cabello igual, pero bueno, ahora aplicar el resto del cabello. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Bien, ya pasó el tiempo. Ya le pero solamente un poquito. Obviamente que no creo que quede justo como la cara, pero miren cómo se ve el cabello. Y ahora voy a lavarlo con champú, a retirarlo con champú. Y bueno, black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think. Entonces ahora sí voy a ponerlo en el resto del cabello. Voy a ponerme un t-shirt. Ser negro para aplicarlo en todo el pelo. Listo, ahora voy a dividir el cabello en secciones. Bien, ahora sí, vamos al mambo. Tengo mi botella aquí y aplicaré en el cabello. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Y
yo cuando aplique todo el cabello, luego voy a aplicar en la raíz, pues está debido a que produce el calor que produce el cabello, se aclara más rápido. Believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I'm gon' feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got vision. Bien, voy a dejar el cabello así por unos 10 minutos y luego vuelvo para poner en todo el cuero cabelludo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Get back.
Mi hermana me ayudó poniéndomelo en la parte de atrás, o sea, asegurándose de que cada parte tuviera y que... color me encanta. Terminó utilizando solamente dos cajas del color, así que rinde bastante, porque para la cabeza completa solamente utilicé dos cajas. Mis rizos los veo normales, los veo igual. Cuando me estaba poniendo el tinte se veían normales, sin daño. Cuando estaba sacándolo no perdí nada de cabello, el pelo está bien, los rizos tienen elasticidad, están iguales, no he visto daño. Luego que retiré la mascarilla que les grabé cómo la puse y cómo la apliqué, la retiré, me puse un poco de leave-in de la misma crema que utilicé en el video del corte y un poquito solamente lo sequé y este fue el resultado del cabello. Miren, para que vean los rizos, o sea, mis rizos naturales que no tienen mucho producto, así mi pelo, miren, precioso. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este color. A mí la verdad me encantó y no me arrepiento para nada. Por este video, si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le puede ser de ayuda y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video.